Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión voy a hacer, amigas, unas rositas bien sencillas y espero les gusten. Estoy haciendo aquí, miren, solo hice bien fácil, miren, tres rueditas rojas. Ok, voy a tomar un rojo y ahorita voy a tomar una pizca de color de un color oscurito y voy a hacer aquí una sonrisa. Y un puntito arriba. Puntito arriba. Y una sonrisa. Vamos a dejar secar un momento. Bien, ya están un poquito secas. No están del todo secas, pero ya las voy a dejar así como están. Y con mi color rojo. Otra vez una pizca de rojo, ¿sí? Y el color blanco. Voy a tomar mi color blanco, ¿sí? Y voy a tratar de descargar aquí en mi palita. Ahí mismo, ¿ok? Bueno, pues vamos a tomar el color blanco y voy a empezar aquí en mis orillitas. Y voy a hacer unos petalitos. Y me va a quedar algo así. Como así todo alrededor. ¿Vieron? Una pasadita y luego hago mis vuelvo a dar. Ahí está. Voy a seguir agarrando mi color blanquito. Así vamos a continuar poniendo nuestro blanco. Sí, que tenemos aquí en nuestra brochita. Y voy a tomar mi rojo. Voy a difuminar bien.
hasta que vean que está bien repartido su color rojo. Voy a continuar si no me gustó en donde estoy trabajando, miren. Ok. Aquí. Voy dando vueltecita para que ustedes lo vean. Ok. Así. Ok. Si no me gustó en la primera, pues en la segunda, miren, me gusta más. Ok. Voy a poner más para acá a mí. Estoy cargando y descargando. Ok. Ahí vamos. Me gusta cómo queda. Vuelvo a cargar. Mi color blanco. Ahí está. Ahí vamos. Si no nos gusta cómo va quedando, no se preocupen. Tenemos la opción de que lo podemos hacer hasta que nos guste cómo quede. ¿Ok? Hasta que nos guste cómo quede nuestra florecita. Ahí. Listo. Así queda nuestra rosita. Igual que esa, voy a hacer las siguientes. Les quiero decir algo bien importante, amigas, que para dar nuestra segunda mano, ¿sí? Hay que dejar secar. A mí así me funciona y me funciona bien. Dejar secar nuestras primeras hojitas, nuestros primeros pétalos, y después volver a repintar. De esta manera nos va a salir mejor nuestro trabajo, ¿sí? Porque si lo hacemos, muchas veces pensamos que haciéndolo encima de lo fresco, también se hace
sale bien, nada más que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Así vamos a continuar trabajando. Miren, aquí ya está un poco más seco y se me hace más fácil trabajar así. Agarrar mi color otra vez y trabajar. Así mis últimos petalitos. Recuerden, si no me gustó cómo me quedó la primera, podemos volver a hacer nuestros petalitos. Así vamos a terminar de hacer nuestros pétalos. Vamos a hacerlos de acá. Voy a tomar mis dos colores siempre, voy a descargar. Siempre, siempre voy a descargar. Tomar mi blanco. Aquí ya está más o menos seco. Ahí está. Siempre, siempre estoy tratando de descargar mi pincel. Aquí voy a hacer así. El cargar y descargar más que nada es para que afinemos nuestro pincel y nuestras hojitas o nuestros petalitos nos salgan más bonitos, ¿ok? De esta forma vamos a trabajar. Espero que les guste. Es una forma de hacer nuestras rositas, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer nuestros botoncitos aquí. Así de fácil. Así hacemos nuestros botoncitos. Y listo. Pues, amigas, espero que les guste estas florecitas que estamos haciendo. Miren, no voy a limpiar mi pincel. Lo voy a dejar así con rojo. Y voy a hacer aquí mis hojitas. Estoy descargando mi pincel. Voy a buscar un tono de verde más oscuro. Voy a usar este tono de verde. Sí. Y mi color blanco. Sí, también voy a descargar si se requiere. Y vamos a hacer a repintar nuestras hojitas. Miren, no le quité el rojo.
quedó una. Es una manera fácil también de hacer nuestras hojitas para mis rosas. Sí. Cargamos. No quité el rojo. Ahí está. Y aquí voy a hacer otras hojitas. Cuando estoy pintando, amigas, casi no hablo y me da pena que me entretengo tanto con la pintura más que con otros trabajos. La pintura sí, en verdad, me fascina, como todo lo que hago, pero en esta sí me pierdo, amigas, así es que disculpen si... Si no hablo, ahí está para que se vea. Aquí. Pues amigas, espero que les guste, las hagan y nos vemos en nuestro próximo video. Hagan sus, practiquen sus sus hojitas, practiquen. Es todo lo de pintura, es muy bonito. Van a ver que le van a agarrar mucho el gusto. Y sus trabajos les van a quedar muy, muy bonitos. Así de fácil. Podemos hacer nuestras hojitas. Voy a descargar en mi paleta. Miren, no me gustó cómo quedó mi hoja, ¿ya vieron? Pero la voy a mejorar. Ok. Ahí vuelvo a agarrar mi pintura blanca, mi pintura verde y vuelvo a descargar. Aquí. Miren, todo tiene remedio. Pues así queda nuestro trabajito, bien sencillo, es para las que estamos empezando a pintar, para que no se les haga tan difícil. Pues amigas, nos vemos en nuestro próximo video. Voy a terminarlo. Y espero les guste.
Nos vemos en nuestro próximo video. Bye.